Hola, 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 buenas noches. ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Hey, how are Good you? evening, teacher. Hi. Hi, how are you? ¿Cómo están? Very good. ¿Estamos Good evening, bien? teacher. Wow, it's amazing. Aquí tenemos hoy bastantes chiquillos acá, que es Bridget. Es Mr. Byron, que ya te vi. Qué chévere el color de camisa que tienes hoy, Byron. I like it. Esta morenita, Vane. Yeah, I like, that is one of my favorite colors, ¿sabes? Me encanta el color verde musgo. It's really beautiful, yeah. Por cierto, me acabo de comprar una. Solo que el mío no es polo, sino que la mía es así como más, ¿cómo te podría decir? Más formal, si quieres verlo de esa manera. Pero sí, está súper chido el color. I got Lorenita, esta Michelita, very good. Josué, hey Eduardo, good night. Tenemos a Rogelio, a Huguito, que ya se tomó el café, hopefully, ¿verdad? Christian, tenemos a Ricardito. Good evening, Eduardito. Tenemos a Silvita, tenemos a Vane y tenemos a Steffi. A mí me encanta siempre la picture de Stephanie porque es un chuchito. Yeah, Silvita, welcome. Drinking a cup of coffee. Oh, yeah, delicious, right? Uf, qué rico. No, mira que hoy no tomé café en la noche. No sé por qué. Tenía ganas y tenía ahí una leche de almendra con vainilla. Y verás qué rico sabía, que era nueva. Y dije, vamos a ver qué tal está. No tenía azúcar, pero estaba bien rica la leche. Helada, me encanta. A mí me gusta mucho la leche helada, más que la caliente. I don't know why. Pero a mí me gusta más la helada. Sobre todo cuando comes cornflake. Mi mami le gusta la caliente porque a mi mamá le gusta que se deshaga el cornflake. Pero a mí no. Me gusta que sea crunchy. Y a mí me gusta más lo helado. Sí, mil veces. Yo soy de clima heladito. ¿Y qué tal? ¿Les gustó el saludo de mis babies? Yes, teacher. Al fin lo conoce. El de la noche fue Chestnut. Él es el Bichon Maltés. Él es el hijo de Whiskey. Whiskey es el de la mañana. Él se parece a su mamá. Whiskey es Terrier con Schnauzer. Y Chestnut es Bichon Maltés. Ah, pues el Whiskey, vieras qué chévere, esa foto me salió. Porque estábamos en un vivero en alegría. Y mi esposo lo estaba sosteniendo like a baby, y entonces se tomó la foto y yo digo, pero dije, viene este gordo, miren qué fotogénico salió, bien chulo. Ahí tenía, Whiskey was about, yo creo que tenía como 6 años, más o menos, hoy tiene nueve ese gordito, bien bonito. ¿Verdad que sí? Sí, y malvado, anda de novio. Ash, mira, es que me cuesta traerlo de ahí de una casa de un vecino. Y me dice mi esposo, va a creer. Y vea que la perrita hasta moviéndole la colita a los dos. Y yo, ok. Ah, no, vamos a ver qué tal sale ahí. Sí, mira, bien, pero son bien lindos, son bien amorosos. Son bien lindos los dos, solo que uno es más grande que el otro. Chestnut es más grande, es mediano. Whiskey es tamaño schnauzer, pero todos le dicen que parece conejo, porque en realidad, por las grandes orejas, y porque realmente es un carricito, es como un lechoncito, y como él no tiene colita, pero porque así nació, salió con la colita cutía, entonces, así se dice, ¿verdad? Cutía, creo que sí. Entonces, cuando tú le haces cariño y todo, mueve la colita y así el pedacito de cola que se le ve bien lindo. En cambio, Chestnut mueve la cola y te da ventilación porque tiene tremenda cola. Y mi mamá le dice que es alfombra porque él le gusta dormir, él padece de calor, que es más peludo, él tiene 3 capas de pelo. Entonces, duerme conmigo en el cuarto y se oye ¡bam! Y dice, híjole, y este es cuando se tira al suelo. ¡Puf! Literalmente parece alfombra porque las 4 patas abiertas y vieras que hasta cabe debajo de la cama todavía. Se mete, yo no sé cómo se mete, pero se mete. Desde bebé él era uno de los que siempre estaba apartadito debajo buscando como lo fresquito, pero a la vez que no le dieras luz. Entonces Chestnut hacía toda la vida.
Ah, pues ya conocieron a mis bebés preciosos. Un día les voy a mandar una foto con corbata. Sí, tienen corbatín. No, no crean. Sí, son bien elegantes estos bichos. Elegantes. Oh, sí. Tienen que estar para toda ocasión. Tienen camisas sport. Tienen también pijamas que también lo pueden ocupar como sport, que son pijamas que hasta tienen. Viene de un solo como el pantaloncito y que solo la colita les queda ahí, ¿verdad? Para que puedan ir al baño de manera tranquila. Y pues tienen también sus sudaderas. No. Y sus corbatas, no, si estos chavos están equipados para cualquier ocasión. Están en buenas manos. Ah, sí, definitivamente son mis Sí. bebés. Es que yo digo, si tú vas a tener unas mascotas, primero tienes que saber, tienes que tener cómo cuidarlas. Y segundo, si las vas a cuidar, las vas a cuidar bien. Si no, no las vas a cuidar bien o no puedes cuidarlo porque realmente pues es como unos niños, ¿verdad? Prácticamente, solo que no hablan. Entonces mejor no tengas. Pero si vas a tener, cuídalos. Sí, así es. Así que yo a mi gordito lo cuido porque lo tengo desde 1 mes y medio a Whisky. Así venía la bola peluda negra. Sí, venía. Ni siquiera era la mitad de un ladrillo. Y hoy ya es así. Pero es un amor. Él es un amor. Hasta bailan con mi esposo. No, fíjate que una vez él estaba bailando conmigo y Whisky. Y le dice, ¿qué quieres bailar conmigo también? La pila era que bailáramos los tres. Así que mi esposo lo tuvo que agarrar y los tres estábamos bailando. Porque si no, y ya después que lo puso en el suelo, ya se calmó. Eso era toda la pila. Quería bailar con nosotros dos. ¿Cómo la ves de él? Complicado. Consentido. Es consentido y es un gran celeste. Porque de qué celeste es celeste. En medio los dos se ponen. No, pide, pues sí es malvado. Algún día le voy a mandar una foto de las aventuras. Ah, ¿saben qué? Una que yo nunca le pude tomar, pero porque me maté de la risa y no llevaba el celular también. Es la primera y la última vez que se acercó un gato. Era una gata y había tenido gatitos. Entonces la gata viene y le dice, pero la viene con las cuatro patas de un solo, ¿verdad? ¿Y sabes qué hizo el Whisky? Hacé de caso que está viendo las zarigüeyas de la era del hielo. Solo le hizo ¡ah! Y ¡pum! Se fue para atrás en cuatro patas y ahí se quedó friqueado. Ah, se hizo el muertito. Y yo, no, por favor, y este chucho valiente, dije yo. ¡Ay! Así que desde ahí le dio, se quedó que él vea a los gatos y ya no los persigue. Ya no. Muy bien. Hablando de eso, de pulpos flotantes, fíjense que estaba viendo una cosa bien interesante. ¿Verdad que todos tenemos habilidades? Ajá. Algunos somos buenos para cuidar a los animales, en el caso de lo que estamos hablando. Hay otros, nos gusta hacer otras cosas, como por ejemplo, Eduardito, aquí tú, ¿en qué eres bueno? Depende, depende el área. Depende de la dependidura de la dependencia. Entonces, por ejemplo, tú dices, no es por nada, pero. Y no necesariamente tiene que ser algo que tú hayas estudiado, sino que sea algo que tú tengas una habilidad. ¿Cómo se dice habilidad en inglés, chicos? Ability. Ability o capability. Capacidad o habilidad. Very good. Entonces, ¿en qué tú tienes habilidad? Que no tiene que ser lo que tú has estudiado o tu área de trabajo. Puede ser otra cosa. Me gustan los deportes. Ah, okay. What type of sports? ¿Qué tipo de deportes? What type of sports? Fútbol, voleibol, Football. básquetbol. Okay, so you can play football, volleyball, Hay and que jugar basketball. fútbol. Qué bien. Mira, yo voleibol jamás en la vida. Yo sé que tenía que sacar y la bola tenía que ir para enfrente de mí, pero yo no sé por qué siempre se iba para atrás. So, no way. Así como que, na, Te exacto, como doblaban los que la dedos. dirección la tenía mala, ¿verdad? No sé si la bola o yo, pero yo creo que era yo. Definitivamente. Muy bien. So, Eduardito has the ability or he can play different sports, ¿verdad? ¿Quién más puede jugar different sports? Igual que Eduardito.
¿Quién más? You, María. Okay. The same sports, los mismos deportes. ¿O diferentes? Yo solo practiqué uno. Which one? ¿Cuál? Esgrima. Esgrima. Uy, Dios mío, sálvese quien pueda. Un toquecito y te atraviesa para la panza. Wow, pero mira, es esa, la esgrima realmente tiene que ver mucha disciplina, right? Correcto. Wow, correcto. That's good. Excellent. ¿Quién más? Ya tenemos dos chicos acá que han practicado o que son buenos en deporte. ¿Alguno más que ustedes? ¿Alguien más? No sé. Huguito, Rogelio, Byron, Christian, I don't know, guys. ¿Quién más? Teacher. ¿Tú, Glendita? And I am cycling. Ah, sí, Rogelio, cycling, right? Ajá. ¿Glendy? Hola. ¿Qué tipo de deportes tú practicas? What can you do? Cuando estaba en bachillerato, ajá. Cuando estaba en bachillerato, teníamos el grado un equipo de fútbol. Oh, fútbol, good job, igual que Eduardito. Y nos enfrentábamos con otras escuelas. Hey, that's nice. Vaya, miren, hasta en competencias participó. ¿Qué más me dijo? Sí, Bertita, también. ¿Verdad? Bertita, yes. También. Which one, Bertita? I play basketball and soccer. Basketball and softball. Ah, ¡qué bien! Muy bien. Soccer. Soccer. Okay, that's good. And softball on weekends in my place or how do you say pueblo in English? Town. In your town. I play softball on weekends in my town. Wow, ¡qué bien! Qué bueno. Mira, aquí tenemos diferentes chicos que tienen esas habilidades, pero tal vez no todos seamos buenos en deporte, pero hay otras habilidades que tenemos. Por ejemplo, Morenita. Ah, bueno, ¿a quién les gusta cocinar? Hi, teacher. Hi. You love cooking. Yeah, yeah. You like cooking, okay, you see? So you like can cook, ¿verdad? Y me imagino que tienen su specialty, ¿sí? Como por ejemplo, no es por nada, pero yo estoy specialty en los postres. I can bake cake, for example. I can do pupusas. Miren que no crean, dicen, bien fácil. Nel, ya me di cuenta que miren que para la pandemia, al principio, yo decía, bueno, ni modo, me va a tocar hacer mis propias tortillas y pupusas. Jamás en la vida la teacher, ¿verdad? Bueno, dije yo, ni modo, hay que empezar porque empezar. Y como yo no tengo molino cerca ni maíz, me va a tocar maseca y qué. Dije yo, pues ni modo, vean. Mira, al principio lo que hacía es que hacía un lado, después hacía la otra, el otro lado, en un lado le ponía lo de medio, después le ponía la otra tapa y la cerraba. Bah, así me iban saliendo a mí. Ya después era de un solo, vean. Ya después hasta me volví medio experta, pero al principio me salían todas cuadradas. Ajá. Y como que no muy cocida, vean. Yo, solo que no se enfermen del estómago, that's okay. Pero así se aprende, right? Pero miren qué bueno, sí, doing pupusas in not easy, aunque no crean. Sí, pues imagínate, no le pones queso, o te falta queso, y el queso solamente en medio y en la orilla, nada, no, sí, sé que es una habilidad. ¿Quién más? ¿Quién más tiene specialty en cooking? No hay que no sea chef, no importa. Yvette. ¿Qué te gusta? ¿Qué es lo que tú quieres, le gusta cocinar? Pasta, salad, cake. De todo. Everything. De todo. Wow. O sea que estuviéramos clase presencial, bien que hiciéramos un picnic, chicos. Sí. A ver, ¿quién tiene otra habilidad? Por ejemplo, who can paint? ¿Quién puede pintar? Who can paint? Hi, teacher. You can paint. Hey, ¿también tú? Great. Sí. ¿Y qué pintan? ¿En acuarela, en óleo, en pared, en manta, vidrio? En pared. Wow, eso es un arte, ¿eh? Incluso, no importa, chicos, pero los grafitis cuentan, ¿eh? No, en serio, es un arte. No es así nomás. A mí me encanta pasar por el jaguar porque qué chivo tienen ese volado, bien cabal. A mí me encanta ver todo eso. Sí, es un arte. ¿Quién más? ¿Quién? Who can play an instrument? ¿Quién puede tocar un instrumento? Who can play an instrument? Hi.
Rogelio? I am bass guitar. Yes. Really? Yay, bárbaro. What about you, Morenita? I play un poquito guitar. Guitar? Guitar. Oh, no. Oh, what about piano? Who can play piano? Nobody? Okay, who can play a violin? No? Flauta dulce? No? Pandereta? Perdón, Christian? Rumbas. Rumbas? Yes. Oh, okay, you can play rumbas? Yes, and guitar. Wow, which one? Acoustic one or electrical? Electric one. Pero si puedes electric, si puedes acústica, puedes electric. Sí, lo mismo. Casi. Bárbaro. Sí, pero acuérdate que la acústica es la base. That's good. Sí, sí, con esa siempre. Interesting. ¿Por qué hacer flautín? ¿No? No. ¿Qué más? ¿Pandereta? Maraca? Maraca? I think everybody, right? All right. Very good. And we have another abilities. Por ejemplo, who consider que tiene abilities to learn a foreign languages, para aprender idiomas extranjeros? Who has ability? Michelita dice, nah, no tienen la habilidad. Claro que tienen la habilidad, si no, no estuvieran aquí. You have the ability, yeah. Good job. Who has the ability to talk in public? ¿Quién tiene la habilidad para hablar en público? Ajá. Todo bien. ¿Y tú? ¿Quién será? Yo. I think that I. You? Bertita y Michelita. That's good, excellent. Ajá, ¿ves? Entonces, ¿quién dice la verdad y nada más que la verdad? No entiendo cuál es el problema. Simon, perdí todo lo que tenía. Perdiste todo lo que tenía. ¿Quién es el que está hablando de Simon? Carmila, oye, Carmila, no tiene. A saber quién es el Simon, ¿verdad? No tengo ni idea. Muy bien, no hay problema. Ok, guys. Y Laurita es like, what? Who has the ability to make jokes? ¿Quién tiene habilidad para hacer chistes? ¿No? ¿Nadie? Bertita. Mis experiencias son chistosas, pero no sé contar los chistes. Ay, entonces Rogelio se ríe antes de tiempo. Very good. Ven, Huguito, ¿y usted qué habilidad tiene? A ver. Cero, ninguna. Cero, ninguna. Are you sure? Yes. ¿Seguro? La Sleepy. Ah, esa es una habilidad bastante dura, ¿eh? No, vea, porque no todos tenemos la capacidad de dormirnos rápido. ¿Verdad? Sí. Ahí nos quedamos, pues, de gato que, mira, hemos tomado 3 tazas de té de manzanilla con plasiflora, ¿verdad? Valeriana, etcétera. Y hasta una, ¿cómo es que se llama ese que le ponen debajo de la almohada? Florifundi. Eso, y que Florifundi, y nada, parecemos tecolotes, ¿verdad? Right? Entonces ya ves esa habilidad. Yo creo que Huguito la tiene así, así bien chévere, ¿verdad? Es una habilidad, Huguito, no crea. Muy bien. Yes. Ya ves, entonces sí tiene. Lo descubrió su habilidad. Lo descubrió, yeah, I just covered it. Entonces, chicos, cuando uno, por ejemplo, en inglés habla de las habilidades de alguien o la capability o las capacidades, se usa un modal verb. Eso se llama modal verb o es otra clase de verbos que son como verbos modulares que se llama can, que es el verbo poder. Por ejemplo, si usted dice, en el caso de Eduardo, si él dijera, yo puedo jugar basquetbol, ¿cómo lo diría, Eduardo? No le oigo, que tengo que tener el micrófono apagado. ¿What? ¿Otra vez? I can play basketball. Very good. Pero será Morenita que puede jugar, ella puede jugar basquetbol. ¿Usted puede jugar basquetbol? ¿Yo? ¿Ajá? ¿Ah? Yes. Sí. Sí. Pero así tipo Michael Jordan. No. Sí, no. No, sí, no. Supongamos que usted no puede jugar, supongamos. Entonces, usted diría, yo no puedo jugar basquetbol. Se diría, I can't. I can't. No, I can't play.
I can't play basketball. ¿Mire? I can't play basketball. Exacto. Mire, can't o cannot, ¿verdad? Porque es la contracción. Pero usted se fija, siempre seguiremos casi la misma fórmula y la misma lógica en las oraciones. El sujeto, I, el verbo modular, can't o can. Luego sería el verbo principal, play, do, write, lo que sea. And then the complement. Por ejemplo, ¿quién es bueno o buena writing poems? A escribir poemas. A ver, ¿quién es nieta o bisnieta de Picasso y de Shakespeare? Perdón. Aquí no tenemos ningún chico romántico. Byron, no puede ser. Huguito, Rogelio, Ricardo, Melvin, Christian. Nothing. Qué bárbaro. Eduardo, no, nadie. Nadie es romántico aquí. Qué increíble. Me puedo algunos poemas, pero no los puedo hacer. Ajá, es que es diferente. Bueno, pero eso es una habilidad. La habilidad de poder, ¿cómo se llama? No solamente recordar poemas, sino declamar. Que también declamar poemas. It's totally different, right? Sí, pero ya hacerlos es otro punto y aparte también, ¿verdad? Sí, no puede ser. Yo sí tenía compañeros que no es por nada, pero qué bárbaro se mandaban. Es que en mi época era más romántico, pai. Hoy eran, hoy medio, medio simplones. Ajá, hoy los memes, cabal. O los emojis. Emojis, ajá, muy bien, exacto. Pero no creas todavía, eso pega, tienen que ser románticos estos chicos. A ver, ya que no tienen ninguna habilidad romántica, ¿quién es una persona, ya sea Rodolfo? ¡Ey, qué chivo tu peinado, Rodolfo! Me encanta. O Byron, o Guito, o Christian, I don't know. Who has the ability to download things? Bajar cosas por internet. ¿Quién tiene habilidades en cosas así tecnológicas? ¿Nadie? Más o menos, teacher. Christian, como que más o menos. Nada, teacher. Nada. Byron. Nada. No. Huguito, ¿sí? Nada. Eduardo, Rodolfo. Melvin, I don't know. Ricardito, sí, porque Ricardito es IT, acuérdense, vea. El Ricardito. Somos todos huraños, teacher. Somos todos huraños, nada, no, nada que ver. Bertita, ¿tú tienes habilidades también? No, teacher. ¿No? No. Ándale, pues. Pero fíjese que vamos a aprender ahorita un poquitico a cómo pronunciar esas dos palabras, can, can't. Porque a veces uno pronuncia y uno dice, bueno, yo no sé si dijo puede o no puede. Porque a veces... Vaya, Huguito, no se preocupe que lo vamos a practicar. Porque a veces cuando uno... pronuncia esos dos modal verbs, aunque quiere decir lo negativo, a uno le oye, lo suena como que le está diciendo positivo y viceversa. Entonces, ¿cómo poder pronunciar esas dos palabritas, can y can't, de manera que cuando la otra persona me escuche hablar de mi habilidad, entienda si yo lo puedo hacer o si yo no lo puedo hacer? ¿Les parece? Eso es lo que quiero que vayamos ahorita aprendiendo y chequeando un ratito. Y después no se preocupen que lo vamos a poner en práctica. Vamos a poner en práctica la pronunciation de ambos. Y vamos a ver si ustedes logran identificarlo. Vamos a ver. Vamos a ver, chiquillos, si lo logran identificar por acá. A ver, aquí sí, aquí lo tengo yo. Solo se los voy a poner para que lo escuchen. A ver si logran identificar cuál de los dos es primero. ¿Les parece? No se preocupen que hoy vamos viento en popa. Y como le prometió a Rogelio, vamos a ver un poco del final quiz. Oigan, así que ustedes tranqui, tranqui. Ajá. ¿Ready, guys? ¿Ready? ¿Ya? Yeah? Ready. Ay, Dios. ¿Ready? Yes, teacher. Yeah, ready. That's what I need. Yes, teacher. Come on. Yes, teacher. Very good, guys. Woohoo. Démosle pues. Page 67, exercise 8, pronunciation. Can and can't. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of can and can't. I can play the piano. I can't sing at all. Ajá, pregunto.
question, guys. ¿Cuál fue la primera? ¿Positiva o negativa? Negativa. Positiva. Negativa. Positiva. Positiva. Y la segunda, negativa. Vamos negativa. A ver por qué. Le vamos a poner otra vez, no se preocupe. Can and can't. Oigan. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of can and can't. I can play the piano. Mm-hmm. I can't sing at all. Ajá. Entonces, ¿cuál fue la primera? Positiva. Positiva. ¿Y la otra? Negativa. Negativa. Miren, can, poder, can, y miren, can't. 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 Vamos a hacer un juego. A ver. Vamos a hacer un juego. Y esto sí. Si usted no me dice la cosa rápido. O se tarda un milenio en responder. O se le va la picucha. Lo siento, pero I'm sorry. O sea, yo voy a ir diciendo. Quiero que everybody. I want everybody to turn it on the cameras. Necesito que todo mundo verlo físicamente, no importa que estén despeinados, que estén en la hamaca, que estén en el jacuzzi, en la playa, no importa, en el trabajo, sí, no importa, con el chuchito, no importa. Okay. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, yo les voy, ahorita vamos a hablar primero de las habilidades y quiero que por lo menos uno de cada uno me diga lo que es bueno. I can play soccer, I can sing, I can dance, I can repair things, etc. ¿Sí? Y si de casualidad de las casualidades, dígame, Melvin, a mí se me caen las señas y pongo en la cámara. Vaya, está bueno, Melvin. No me preocupe. Pero yo le voy a preguntar, lo voy a preguntar, me tiene que responder. El micrófono lo quiero así como medio hora. Así va. Si yo le pregunto y usted no me responde, pierde y yo paso a la siguiente persona. Así que necesito la habilidad así, ¿ve? Vamos ahorita primero a hacer con can y luego vamos a ver con can't. ¿Les parece? Vaya. Vaya. Vamos a ver. Vaya, voy a empezar yo, va, para quebrar el hielo, por decir así. Vaya. Y después van a adivinar si lo que yo digo es cierto o no. Oigan. Vaya. I can swim. Morenita, what can I you can do? Cook. I can cook. Michelita? I can run. Okay, Eduardo? I can play soccer. Very good. Bertita? I can play basketball. Very good. Blanqui? I can cook. Very good. Huguito? Tienes el micrófono apagado. Te doy chance, apúrate. I can walk. Very good. Jackie, what about you? Very good. Ricardo? I can play soccer and very basketball. Oh, y el otro Ricardo, ¿dónde está? Ah, no, creo que son dos en uno, vea. Está bien, pues. Yvette, what about you? I can cook. Ay, qué va, tenemos varias cocineras aquí. What about Rogelio? I can cycle. Very good. You can what? You can cycle. Okay, very good. What about you, Laurita? I can sleep. You can sleep. Yo creo que todos, ¿verdad? Una cualidad bien rara, fíjate. Rodolfito, what about you? What you can do? I can play games. Oh, video games. Ooh, muy bien. A ver, pues ya le voy a decir aquí me enseñe. Glendy, what about you? I can play soccer. Very good. What about you, Lore? I can write fast. Ooh, what about you, Christian? I can play guitar. Oh, that's wonderful. Vane, what about you, girl? I can cook. Ooh, wow, cuántas cocineras. What about you, Maria? I can cook. Ooh, Bridget? I can cook him. También, you can cook. Fatima? I can sing. Oh, really? Ya no vas a cantar un pedacito, no te preocupes. A ver. No. Ok, Steffi, what about you, Steffi? Ya perdió la Steffi. You can draw? Ok, very good. What about you, Byron? I can drive a car. You can what? You can drive a car? Right.
Ay, bárbaro, ya tiene licencia, pero ahora este chavo tiene licencia y no yo. That's good, very good. Josué, what about you? I can't play basketball. You can't play basketball. Very good. Okay, hoy hagamos una cosa. Hoy quiero que me digan lo que no pueden hacer. Okay. ¿Sí? Morena, dale. I can't fix the garden. Very good. Michelita. I can't sing. Ajá, Eduardo. I can't sing. Ajá, tampoco. Estamos fritos, pero solo ni en la shower. Okay, Bertita, what about you? I can't play guitar. You can't play the guitar. What about you, Byron? I can't play guitar. You can't. You can't. Acá, eso. Quiero oír al final. Very good. Huguito, what about you? I can drink beer. Ok, vaya, no puede, está bien. Y Eduardo dice, ok. Blanquita, what about you? I can play guitar. You can't? Okay. I can't play guitar. What about you, Laurita? I can cooking. You can't cook? Okay. What about you, Rodolfo? I can't play soccer. You can't play soccer. Tenés que unirte a Eduardo. Que esté bueno en la materia y también Bertita. Okay, what about you, Lore? I can't sing. You can what? I can't sing. No puedo cantar. Ah, you can't sing. Okay, that's okay. Aquí hay varios, no te preocupes. Christian, what about you? I can't play piano. You can't play piano. No, hombre, pero si puedes guitar, ya vas a ver que es más fácil. Yeah. Ricardito, what about you? I can't play cook. You can't play cook. I can't cook. Ah, you can't cook. Okay, very good. Bane, what about you? I can't play guitar. You can't play guitar. Tienes que unirte a Christian para que te enseñe. Maria, what about you? I can dance. You can dance. Okay, what about you, Bridget? I can electrician. Ah, you cannot do any electric things. Okay. Ni yo, porque una vez casi me agarra cortocircuito, créanme. Algún día les diré esa experiencia que tuve. Pero sí que me agarró la corriente. What about you, Yvette? I can make craft. You can make handcraft? Cosas uh-huh. manuales, handcraft. Uh-huh. Sí. Ya somos dos. All right. What about you, Joshua? What about you? I can't drive. You can drive. Okay. Melvin, what about you? I can cook. You can cook. Elizabeth, what about you? I can't dance. You dancing. Can't dance. Okay. Steffi, what about you? I can dance too. You can dance too. I can dance either. Yo tampoco. Very good, excellent. And the last but not least, ¿a quién me falta por preguntar? Ah, sí, Fátima. What about you? What you can do, girl? I can't play soccer. Play soccer. Okay, very good. Hoy, chicos, necesito que piensen algo. Les voy a dar un minutito, nada más. Y eso sí, vamos a jugar, quiero ver... 2 yes and 1 no. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a ocupar el can y el can't ahorita. Pero quiero que piensen en 3 cosas. A ver, eso sí. 2 tienen que ser verdaderas y 1 tiene que ser falsa. ¿Sí? Y en teoría, los demás, a quien no le pregunte, ¿verdad? Por ejemplo, yo digo, Morenita, decime 2 cosas que puedes hacer y 1 que no. Un ejemplo, ¿verdad? Y ella nos la dice. Entonces nosotros tenemos que adivinar cuál de esas 3 que dijo Morenita es la falsa. ¿Les parece? ¿Sí? Así que, pay attention, ¿verdad? Muy bien. ¿Es preparado o les doy más tiempo? Más tiempo. Hay más tiempo. Ya pasó el minuto. Ok, ¿quién está ready? Who's ready? Who's ready? Me.
Elizabeth, vaya, dinos tres cosas, dos positivas y una negativa, y vamos a ver cuál de las tres es falsa. Go ahead. Okay. I can cooking. You can cook, uh-huh. I can think. You can what? You can think, pensar. Ajá, yes. Ajá, okay. Esa es la pasa paja. Así, small. Little thing. I can drive. You can drive. Okay, entonces okay. Sería, she can think, uh-huh. She can cook, and she can't yes. Drive. ¿Cuál de las tres okay. Creen que es la que no es falsa? ¿Cuál es la falsa, guys? Which is the false one? She can swim. Cook. Cook. Drive. Drive. Decídase. Drive. Drive. ¿Quién dice drive? Yo, Laura. ¿Y quién más? ¿Quién dice que Elizabeth dice que él puede? Ajá, drive, dice Michelita. Ajá, ¿quién uh-huh. Cree que realmente ella no puede cocinar? ¿Allá? Huito. Ajá. ¿Y quién dice que ella no puede pensar? O puede pensar, perdón. Ay. Ay, ¿quién? Ay. No. ¿Cómo se dice que malo en inglés? You are so mean. Oye. Oh, you're so mean. Es decir, que eres malvada o malvado. You're so mean. ¿Y saben cómo se dice en francés? ¿Cómo se dice en francés? Ah, si tú dices, tú eres malo, o sea, como malvado. You're très malon, ¿sí? Pero si tú quieres decirle, por ejemplo, que este es un malvadillo sin vergüenza, right, that one? Tú dices, tu es un grand petit malon, ¿sí? En eso lo vamos a aprender. Repeat, después. Please. No, después lo vamos a aprender, no te preocupes. En la clase de francés. Muy okay. Bien, very good. Entonces, yo creo que la falsa es que no puedes cocinar. ¿Estoy bien? Yes. ¡Sí, adiviné! ¡Qué bien! Vaya, ahora a ver quién más. Jackie. Hey, teacher. Dos verdaderas, bueno, dos we can and one we can't. Dos positivas y una negativa. Exacto, vamos a ver cuál de todas es verdadera. Voy. Vale, vamos a averiguar cuál es la verdadera hoy. Va, la verdadera. Ajá. Y si son dos verdaderas o una. Tú tienes que decir tres. Dos con can y una con can't. Y vamos a averiguar cuál de esas tres es la verdadera. Ah, va, está bien. I can ride a bike. Ajá. And can play chess. Ajá. No sé si se pronuncia. Sí, ajedrez, sí. But I can cook. Ajá. ¿Cuál de ustedes creen que es la verdadera ahí? She can cook. Que no puedes cocinar, dice Michelle. ¿Esa es la verdadera o la falsa? Verdadera. ¿Estás correcto, Michelle? No. Yes. ¿Ah? Yes. Ajá. ¿Qué piensas tú, Bertita? ¿Qué piensas tú, Morena? I can cook. Ajá. I can cook. No, yo creo que la verdadera es que ella, she can play chess. Eso pienso yo. ¿Qué dicen ustedes? What do you say, guys? What do you think? ¿Estamos bien, Jackie, o no? No, la verdadera es que sí puedo andar en bicicleta y puedo cocinar, pero no puedo jugar ajedrez. Híjole, la cantidad entonces. Sí. Y Michelle dice, ¡yeah! Sí, okay. Sí. Y el último, que casi no le pregunto yo. Vamos a ver, Rogelio. Híjole, Dios, ¿para qué? Hello, okay. Hello. Two we can and one we can't. I play soccer. No, y como no, I can't play soccer. Uh-huh. I can't sing. You can sing. Uh-huh. I can sing. I can't cook. You can't cook. Uh-huh. ¿Cuál es la negativa? ¿Cuál es la que no es verdadera?
No puede cantar. Ni puede cocinar. Ni puede cocinar. Híjole, o sea, que dos detrás de una. Pobrecito, ni canto ni cocino. Pues. Cocinar no puedo. Ah, y soccer un poco. Ah, pues así entonces que... Morenita ganó. Ven, guys. Ya ven qué fácil es utilizar ese modo. Lo podemos usar de más maneras, porque Ken se ocupa para otras cosas también. Pero la mayoría de veces es para expresar, ya sea que tengamos una habilidad, como I can cook, for example, o que no tengamos una habilidad, I can't sing. ¿Sí? Muy bien, excelente. Ahora bien, yo recuerdo que les prometí algo, ¿verdad? ¿Cómo van con la plataforma, chicos? Hagan la verdad. Hay uno que sí terminaron. Otro que no. Raise your hand who hasn't finished yet. ¿Quién no ha terminado? Yo creo que todos, teacher. Todos, seguro. Yo pienso que sí. Porque incluso voy a dejar que me... Bárbaro. ¿Quién se sacó 10 aparte de Byron? Mí. Yo también. Muy bien. ¿Necesitan alguna, cómo se llama, retroalimentación? ¿Algo que no entendieron? Aquí estoy, hablen ahora o calle para siempre. O si quieren, jugamos cajú. Yo sé por qué tuve la leve impresión que iba a decir, ¡yeah! Ay, mire, pero mire qué felicidad más grande de oreja de oreja. Si el gato rizón de la Lisa en el país de la maravilla no es nada. All right, very good. Bueno, uno de los que vamos a jugar, teacher. Primero, dígame, ¿quién fue? Huguito. Una consulta. Huguito, pero te quiero ver, hombre, qué barbaridad. No te esté durmiendo. Ok, right, muy bien, Huguito. Dígame. Me parece de que el curso, ¿hasta cuándo llega? Hasta today. Hasta hoy. Hasta hoy, vea. Sí. Ah, ay, esa no era mi duda. No, pero si quería mañana, por mí no hay problema, Huguito. No, yo creía que... No, he's so sincere. Hasta la próxima semana creí que llegaba. No, hombre, qué galán. Hasta la próxima semana, no. Yo quisiera. Es que como no veo vejigas ni nada de despedida, por eso. Ah, pues sí, es que no, porque fíjate que si yo le pongo así... Vaya, mira. No, lo que pasa es que si no yo me pongo muy sentimental. La vamos a extrañar, teacher. ¿En serio me van a extrañar? Yes. Yo creo que va a sentir un grande picada por todos lados después. Al cajú. Perdón, Christian, disculpe. Todo el mundo sentimental y yo, excuse me, va. Hey, let's do it, girl. Ok, vemos, pues vaya, pues. Para que Christian no sea insurrecto. ¿Saben qué es insurrecto, ve? Increíble. No hay respeto por los mayores. Qué increíble, man. No es por ti, Christian, no es por ti, don't worry about it. Vaya, vamos a jugar, pero el primero que vamos a jugar es uno que el primero que hicimos, ¿se recuerden? Que dijeron ustedes, y aquí metí la pata. Bueno, yo espero que ustedes se recuerden. Ay, no. Ajá, sí, espérense, ya se los voy a mandar, pero déjenme ponerlo ahorita, porque si no lo pongo, entonces no van a estar. ¿Se acuerdan cuál era la página, verdad? ¿O no? Kahoot.it. ¿Ya? Ok, let me log in porque yo tengo que loguearme, si no me luego. No tenemos aquí nada. There you go. Me dicen cuando están en la página. ¿Quieren que se lo vuelva a mandar? Yes, ¿ya? Please. Ay, vaya, pues qué increíble. All right. Let me double check really quick with you guys and see what we have here. All righty, Kahoot. ¿Qué tiene sueño? Vaya, ya se lo mandé. Thank you. You're more than welcome. Vamos a ver. Vamos a volver a abrir uno de los primeros. Sí, Cherry, el código el mismo de ayer. Ah, y ahorita voy. Espéreme tantito. Ahorita voy, es que si no lo empiezo, no me da el pin. Vaya, le voy a decir el pin.
Ready, pues. Vamos a ver. Espérame, que ni siquiera me está, no me está dando el pinky, barbarita. Ah, sí, ya. 858-1135. Vamos en inglés. 858-1135. Ya pude. 858-1135. Ya lo puse también en Kahoot, en el WhatsApp, por las dudas. All right, vamos a ver. Okay, teacher. Yep, very good. Yep. Bye. Ay, tenemos varias gente aquí, muy bien, me faltan. Bagheera. ¿A quién le gusta el libro de la selva? Okay, very good. Huguito, Lau. ¿Quién más falta? ¿Me faltan? Yo, teacher. A ver, dele, pues lo espero. A ver, me falta Rogelio, Steffi, Pane. Me faltan tres. ¿O no van a poder por la casa del internet? Yo estoy, teacher. Vaya. Entonces, ¿seguro que están todos ya? No, teacher, sí. Yo no. Vale, dele pues. Le espero. Sí, porque... Es que si tengo otra página cargada, Es que estoy con el internet de mi teléfono porque no tengo internet. Ah, pues no se preocupe. Aunque no pueda entrar, no se preocupe. Pero usted, como lo va a ver, usted va a poder también participar. Pero no va a poder darle clic, pero no importa, va a aprender también. ¿Le parece? Empecemos, sí. Pues. Perseo. Furia de titanes, ¿ha visto alguien aquí? All right, very good. Démosle, pues. Let's start, guys. Woo-hoo. Principiante módulo 2, es el que hicimos la vez pasada. Espero que hoy salgan bien. Quiz. Simple present tense. Miren a la imagen y seleccionen la respuesta correcta. Acuérdense de los puntos, por favor. ¡Uy, es cierto! Sí, se le fue el punto, I'm sorry. Sí. ¿Verdad? Very good. 3 se fueron chuecos en el rojo, ¿verdad? Por el punto. Uh-huh, por el punto, me fui. ¿Y quién me puso she can swim? Estaban viendo que sí se podía. Y aparte de que no tenía el apóstrofe en can, así que esa no estaba bien. Muy bien, era la 11, perfecto. A ver, Bertita, where to go, girl. Bárbara Byron, los felicito. Blackie, yeah, very good. True or false, guys? In a just no question, intonation goes up. Si me la sacan mal, los ahorco. Ay, porque no. Todo el módulo lo hemos dicho. No. That's just no question. Dice, eres un genio. Qué barbaridad. Vaya, solo Dios. Dos le fueron chueco. Pero no importa, vaya, por lo menos ya está mejor que la vez pasada, which is good. Blankie, way to go. Bye, Bertita. Mira, te mandó a volar. Muy bien. Let's go. True or false? In a WH question, intonation goes down. ¿Sí o no? Es que si no la sacan bien los ahorco. Muy bien, y todavía quién dice false. No, qué barbaridad. Pero estamos bien. Very good. Vamos a ver quién. Perseo. Great. Vale. Mira, ponete las pilas que si no te van a sacar, vale. Very good. Excellent. Good job. Quiz, guys. Miren los verbos. Walk, ride, study, and watch. Quiero que lo transformen en tercera persona. Miren las diferentes opciones. Vean la puntuación también, por favor. Equivoco. Oh. Very good.
Excelente. Muy bien. ¿Quién puso la 10? ¿Saben por qué no? Porque walks no se le agrega la ES, solo la S. Ese fue el error. Bueno, no se preocupen, que ya no lo van a volver a cometer. A ver, a ver. Blanquita y Bertita la sacaron. Perseo, way to go. Hawk and Bagheera. Wow. Bárbaro, están arrasando. Sí, es que no alcanzaba a ver. Ay, va a creer. Ah, está bueno, pues. Simple present with irregular verbs. Miren. Have, do, and go. Trasládalo en tercera persona. Vea la coma y el punto, por favor. Muy bien. ¿Quién todavía puso no idea? ¿Quién no tiene ni idea? Oh my God. ¿Y quién puso gone? ¿Saben por qué no era el azul? Porque gone ajá, es pasado participio. Y ahorita no hemos visto ese todavía. Muy bien. Entonces, Hawk, bárbaro. Después Perseo, Bertita. Muy bien. Chicas, por favor, Bertita y Blanqui, luchen. Quiten a estos Hawk y Perseo de arriba. Vamos a ver. Six. Choose the correct time preposition for the following time expressions. Miren. Happy weekend. ¿Cómo digo? In weekend, at weekend, on weekend, o in y on. Si no la sacan bien, por favor. On weekend, very good. ¿Qué me pone todavía in? Sí, at, nombre. Acuérdense que at, ¿para qué era at? ¿Se recuerdan, chicos? Do you remember? Lugar. No, pero hablando de tiempo. Preposition lugar, of time. No, la hora. Muy bien. In. Place. No, estamos hablando de tiempo todavía, no de lugar. In sería en un periodo de tiempo más largo. Tarde, noche. Exactly. In the morning, in the afternoon, exactly. Y on, obviamente, para un día específico. On weekends. On weekdays. Very good. Wow, Byron, way to go, guy. Excellent. Démosle, pues. Quiz. Choose the correct time preposition for the following time expression. Morning, afternoon, and evening. ¿Cuál pongo? In, at, or on? O ninguna. Lo acaba de decir. Lo acabo de decir. Y si te fuiste, sorry. No. Te fuiste. Ajá, very good. ¿Quién todavía me pone at? Creo que le gusta la preposición at. Hawk, very good. Dios guarde, esto está reñido, esto está reñido. Simple, present, short answers. Miren, se recuerdan. Do you live in an apartment? Vean bien. Vean bien que tiene que haber coma y punto. Y mayúscula. Eso. Era la amarilla. ¿Por qué no era la roja? Porque me faltaba el punto al final del do. ¿Por qué no era el azul? Porque me faltaba la coma después del yes. ¿Por qué no era el verde? Porque la idea estaba en minúscula. Exactly. Ya ven cómo la teacher es bien truquera, pero es que tienen que aprender a escribir bien. Muy bien, very good. Blanquita, Bertita, te quitaron de aquí. Wow, no way. Pero no, faltan dos preguntas, pero todo puede cambiar, señores. A doctor's job is stressful. ¿Se acuerdan que teníamos que darle vuelta a eso? ¿Se acuerdan que hicimos esta práctica? A doctor's job is stressful. Démenle vuelta y digan, el trabajo, el doctor tiene un trabajo estresante. ¿Cómo lo dirían? Fíjense el punto, por favor. Eso, el 8. Muy bien. ¿Por qué no el azul? Porque le faltó el punto. Ajá. ¿Por qué no el amarillo? Exacto. ¿Se acuerdan que el adjetivo es stressful? ¿Con qué empieza? ¿Con vocal o consonante? Consonante. Exacto. Por lo cual, ¿es A o N? A. Muy bien.
Ya ven que sí pueden. Lo sabía que esos chicos son bárbaros. Perseo y Hawk, Michelita. ¡Wow! Pero mira, Vale es la que ha contestado más veces seguidas sin equivocarse. Very good job. La última. Counting and count now. ¿Se recuerdan? Contables y no contables. Some. In affirmative sentence only with count nouns. Some solo lo puedo ocupar en oraciones afirmativas con cosas contables. ¿Sí o no? Está, es falso. No, y lo acabamos de ver, fíjense qué barbaridad. Bueno, no importa, vamos a ver cómo quedó el marcador. The third place goes to, el tercer lugar es para Michelita. Good job, girl. El segundo lugar goes to Hawk. Y el primero goes to, the first place goes to Perseo. Good job. Ah, ¿quién era Perseo? Yo. ¿Rodolfo? Oh, congratulations. ¿Y quién era Hawk? Yvette, very good job, Michelita. Se dieron duro, ¿verdad? Ustedes, me llega. Very good job. Pero vean hoy, a comparación de la primera vez, ¿cómo se sienten hoy con este tema? Mejor. Refresh. Mejor. Mejor. A little bit much better. Mejor. ¿Sí? Por favor, que no se le olvide que la just no question and intonation goes up, right? Y que la W is question and intonation goes down. Eso sí. Y por favor, las prepositions. Don't forget the preposition. Dicen que a todos les gusta el at, pero no siempre se puede poner el at. ¿Sí? Muy bien, excelente. Bien, qué chivo. No se olvida, ¿verdad? Es bien chivo este juego porque es como una retroalimentación para ustedes, ¿sí? Which is really good. A mí me encanta este video. Me fascina este audio y este juego también. Sí, está bien. Yo creo que a ustedes les mandé unos links, ¿verdad? De cómo entrar a páginas para seguir practicando el listening. Se los mandé, ¿verdad? Sí, teacher. Sí, mandó unas. Uh-huh. Por favor, entren ahí porque hay diferentes topics y quiero ver, yo creo que hay, voy a buscar uno que es como un juego, son como juegos, pero al mismo tiempo aprender, pero téngame paciencia, oigan, porque tengo que buscar ahí en el baúl de los recuerdos, en la caja de Pandora que tengo por ahí. Sí. Thank you, teacher. You're more than welcome. Thank you. Bueno, chicos, hoy sí, Huguito. Vamos a terminar on time, Huguito. No, congratulations. Y Huguito dice, sí. Bye. No, ha sido un placer enorme haber estado con ustedes. Ha sido uno de los grupos que ha hablado más español que nunca y les agradezco mucho porque así yo practico el español porque a mí se me va la piscucha. En serio, yo no hablo español todo el día, sino que con ustedes. Entonces yo aprendo también, practico, porque al principio me sale así todo bien raro, pero con ustedes he ido practicando más mi español al punto que por lo menos siento que se me oye más latino, lo cual es really good. Sí, porque a veces se me oía medio raro, me decían, usted es colombiana, guatemalteca, mexicana, de cualquier país de Latinoamérica, menos de aquí. Yo, qué increíble. Sí, en serio. Vieran qué chévere. Y también he aprendido muchas palabras en español con ustedes. Yo las apunto, no crean. Y así me voy. Así que ustedes han sido mis teachers de español y yo he tratado de ser su teacher de inglés. Si he a veces hablado muy rápido, I'm sorry. Pero trato de bajarme un poquito. Muy, espero que hayan aprendido un poquito, pero un poquito conmigo, más, un poquito más de lo que ya saben. Los felicito por echarle ganas. Sé que ustedes estaban cansados, ¿verdad? Porque les toca pesadísimo. Cada quien tiene su rutina, sus circunstancias, su trabajo. Y no es fácil estar aquí de 9 a 10. It's not easy at all. Sí. Miren que el Christian hasta en la maca estaba allá. Oh, sí. Y Laurita siempre tenía su blanket de universe atrás. ¿Verdad? Y yo, híjole, esta Laurita no me ayuda en nada. Exacto, sí. Y tal vez, y el Huguito casi no ponía la cámara porque el Huguito está en pijamas y hasta la colcha tenía ahí. No, pues that's good. Sí, pero miren, le echaban ganas. Y porque estaban aquí and you show your commitment. Commitment es como... Sí, como la entrega a esforzarse
por tratar de ¿cómo les podría decir? Como de seguir una meta personal o profesional que ustedes tengan. Y aunque estaban cansados y toda la cosa, se sentían más de salud, lo que sea, pero estaban every single day. And that's really nice, ¿sí? Shows commitment. Yo decía, no hombre, estos chicos, aunque yo también me estoy durmiendo, pero ahí estoy con ellos. Y ahí vamos a estar juntos porque somos un team, somos una familia y estamos trabajando en equipo para mejorar. Y los felicito, han mejorado bastante. The pronunciation, the participation, ¿qué más? Los exercises, it's really, really good. Y lo que me llega es que terminaron la plataforma. Excellent job, very good. Así que si le mandaron un mensaje, no le hagan que son mentiras. No, es un friendly reminder, es un friendly reminder, porque todos queremos que pasen súper bien. Por si les falta todavía, tienen hasta hoy a la medianoche. Oigan, pero cualquier cosa, ahí estoy. Tampoco me vayan a escribir a las 11:57 p.m., oigan. Please. No, mentira, molestando. Ha sido un enorme placer tenerlos, chicos. Muchas gracias por darme la oportunidad de ser su teacher para este módulo. No sé si voy a seguir con ustedes, quién sí y quién no. Pero si no, van a aprender de otros teachers. Igual son, están capacitados y la van a pasar súper bien y van a aprender muchísimo de ellos también. Eso sí. Mucho gusto, teacher. Hola, igualmente. Bendiciones, teacher. Muchas gracias. Aprendimos bastante. Muchas gracias. Gracias. Eso me alegra. You gotta put in practice, ¿sí? No me deja quedarme con tu profesor, no mentira. Thank you, teacher. And kisses. Bye. Have a lovely night. Bye-bye. Good night, teacher. Bye.